Están con nosotros el autor de la novela, Héctor Aguilar Camín, y también Carlos Puig. Gracias también, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla, desde sus hogares. Diré unas breves palabras para presentar esta noche a nuestros panelistas y después los dejaré en conversación con ellos. Héctor Aguilar Camín, todos ustedes lo conocen, es una figura clave del mundo literario y cultural de nuestro país. Tiene escrita y publicada una vasta obra de análisis político, de historia y también novelas, entre las cuales quisiera destacar, por supuesto, Adiós a los padres, Toda la vida y el volumen de relatos, Historias conversadas. Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Romeo. Muchas gracias. Carlos Puig es periodista, conductor de radio y televisión, es titular del programa Bote Pronto de Milenio Televisión y también colaborador de este diario. Es un ávido y gran lector. Es una pieza clave para la difusión literaria y la promoción de la lectura en los diferentes espacios que conduce. Carlos, también muchas gracias por acompañarnos esta noche a la presentación de Plagio. Gracias, gracias a ti, Romeo. Gracias, Héctor, por permitirnos estos minutos platicar de plagio. A lo largo de la presentación aparecerá un link que los llevará al e-commerce del libro en los diferentes puntos donde pueden adquirir la novela de Héctor Aguilar Camín. Los invito a que por favor se den una vuelta y lo visiten. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles nuevamente a todos, a todas las personas que están viendo esta presentación y los dejo con Carlos y con Héctor. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias a todos los que están conectados, que no son pocos. Hablábamos de que no está nada mal esto de la FIL, porque a lo mejor nos vamos a hacer más de los que si estuviéramos en Guadalajara, aunque un poco más tristes por no estar en Guadalajara. Me leí en pocas horas, y así se lo dije a Héctor, Plagio, cuando primero me dijo que la tenía, y de hecho la leí en ebook primero, porque hicimos un programa de televisión. Y cuando Héctor y Random me invitaron a esto, le volví a dar una pasada, como diciendo que, a ver, quiero ver más sin la prisa de esa tarde, en donde la leí para llegar a la entrevista. Quiero saber qué más hay. Entonces, arranco así. Lo primero que hay es que las novelas de Héctor siempre tienen un cacho de realidad mexicana, y eso viene de que, aunque no se dice mucho en su currículum, primero estudió para ser comunicólogo y periodista, después se hizo historiador, que también tiene que ver con la realidad, y se hizo novelista, y no puede dejar de ser a la vez periodista y a la vez historiador. Y entonces, esta novela vuelve a ser lo mismo, como Morir en el Golfo, como, en fin, Historias conversadas, que son exactamente esas historias de la realidad mexicana, o como las novelas de Héctor, digamos, que siempre tienen ese pedazo de realidad. Y en este caso, pues lo que hizo Héctor fue tomar un momento de la historia, digamos, cultural y literaria mexicana, y reconvertirlo para contarnos otras cosas, para ponerlas en contexto y para contar lo que yo creo, pero se lo vamos a preguntar a Héctor, quería contar. Y hablaremos de eso, de las dos cosas que son importantísimas en este libro, porque es un libro sobre literatura y cómo se escribe, y es un libro sobre el pequeño podercillo cultural, en sociedades como las mexicanas, y lo que pasa sobre ese poder cultural y qué pasa cuando ambas cosas se encuentran. Pero quiero empezar, Héctor, contigo con una frase que leí, que releí cuando lo releí, lo tuve aquí, que dice. Dice el autor, dice el narrador, dice este hombre terrible y maravilloso a la vez de la novela, dice, el gran plagiador dice, fue así como me hizo escritor, como me hice escritor, copiando con humildad y reescribiendo las cosas que admiraba. No todos los escritores de alguna manera empiezan haciendo exactamente eso, Héctor, tratando de escribir las cosas que admiran cuando leen. Absolutamente, es el mismo mecanismo, digamos, de contagio de la literatura. Primero, quiero, antes de seguir con la conversación, decir que nos hemos encontrado, hemos hecho esto casi en cada FIL de Guadalajara de los últimos años. Ha sido una experiencia preciosa conversar contigo y estar en la FIL. Y quiero empezar por darle a la FIL este reconocimiento de nuestra experiencia directa y también un reconocimiento público de la increíble calidad que este acontecimiento ha adquirido desde Guadalajara, desde
el liderato de Raúl Padilla, desde la solidaridad de la Universidad de Guadalajara hacia el mundo, y la increíble respuesta internacional que esto ha tenido. Esto me parece que habla por sí mismo. No quiero entrar en ninguna descalificación ni ninguna consideración política. Simplemente quiero dar las gracias a la FIL por el espacio que nos abrió a los escritores, que está abierto para los escritores y para conversaciones como esta. Bueno, naturalmente que la vocación literaria de un escritor empieza por la admiración sobre otro escritor. Y una vez que hay esta admiración, viene un segundo momento de íntimo en el que ya empieza a haber me gusta mucho y quizá yo podría escribir algo parecido a esto que me gusta mucho. Bueno, la diferencia entre este escritor que está naciendo a su vocación porque admira algo que ha leído, porque lo deslumbra algo que ha leído, y un plagiario vulgar, es que el plagiario pasa de la admiración al robo, mientras que el escritor pasa de la admiración al intento de escribir algo que alguien alguna vez lea con el deslumbramiento que él está leyendo lo que está leyendo. Y pasa, y le pasa al plagiario por falta de talento natural, por flojo. En este caso, ya lo leerán, también pasa porque alguna mujer se cruza en una noche inesperada en Barcelona, pero ya lo traía un poco, ¿no? No. Es decir, ¿dónde se rompe el que quiso ser escritor y se convierte en plagiario vulgar? Bueno, para mí este libro fue desde el principio un propósito de un divertimento literario. Y tomé un extremo de la vida literaria, que es un plagiario, para tratar de entrar desde un lado sesgado al corazón de la vida literaria, que es esto que tú acabas de decir, que de lo que acabamos de hablar. El libro está presidido por un epígrafe, que es un epígrafe de Jorge Luis Conrad, que dice, el plagio es una forma, quizá la forma más sincera de la admiración. Sabemos que no es Jorge Luis, sí es Jorge Luis, pero no es Conrad, sí es Conrad, pero no es Jorge Luis. Y ahí empieza un poco el juego de la novela. El tema de esta novela es que es la historia de un pillo. Es la historia de un tipo que ha construido sobre bases engañosas y utilitarias y cínicas toda su vida. Ha construido sobre su capacidad muy elaborada de plagiario, hay que decirlo, un prestigio literario. Se ha ganado un premio que está descrito en la novela, muy importante en su medio. De escritores para escritores. De escritores para escritores. El que entienda entenderá la ironía del asunto. Y luego, con eso se ha conseguido un poder cultural, que tú dices podercillo, pero que no deja de ser un poder real de dar becas, de quitar trabajos, de poner trabajos, de dar oportunidades, de dirigir revistas, etc. El tema es que y además él es un mujeriego, este personaje es un mujeriego, y tiene una mujer preciosa. Uno de los personajes que más me gusta de la novela es esa mujer, a la que él ve como una especie de mobiliario lujoso que expresa o emblematiza su éxito en la vida. Bueno, y en unos pocos días, de pronto lo descubren o lo denuncian como un plagiario. El escándalo lleva a que tenga que renunciar al premio que ha ganado, porque es un premio que también está denunciado como un plagio, y tiene que renunciar al poder cultural que se ha construido. Y quizá la gran puntilla del asunto es que resulte que su mujer resulta ser amante de su rival literario, aquel que lo ha denunciado como plagiario.
Y pasa entonces de estar muy a gusto en esta vida construida pues con pillerías a ser un paria. Desde ahí se levanta, a lo largo de la novela, esa es un poco la historia que él mismo cuenta, para escribir por primera vez algo en lo que no está copiando, algo en lo que está diciendo la verdad. Y esa verdad es la historia de su fracaso, su escándalo, su pérdida, su descenso al infierno, al final, por los celos, por haber perdido a la maravillosa mujer que tiene y a la que nunca ha apreciado hasta que la ve en brazos de otro. Porque nunca la imaginó antes de eso como esta mujer, es decir, en el momento en que se da cuenta de lo que su mujer hizo, ¿no? Y dice, a buena hora yo le dije a mi mujer, ¿no? Y se arrepiente, ¿no? El amor, porque el amor sí lo vence, es decir, más allá de ser un mejoriego, es un enamoradizo. Y él dice, maldita la noche que enamoradizo, ¿no? Le fui a contar esto que hice a esta mujer, ¿no? Claro. A esta mujer, que supongo, porque también nunca imaginó que sería esa mujer la que después, pues, daría el pitazo, por decirlo así, por no adelantar muchas cosas, de lo que iba a suceder, ¿no? Van a pensar los que nos están oyendo que les estamos spoileando, como dicen ahora, la novela, porque les estamos diciendo qué es lo que sucede en la novela. Bueno, la verdad, y fue parte del divertimento, es que todo lo que pasa en la novela está dicho en la primera página. Todo lo que va a suceder, esto que estamos diciendo tú y yo, más el homicidio, porque de la incandescencia de estas pasiones que hemos descrito, se sucede un homicidio. Está dicho en la primera página de la novela. Y después, cada frase o cada oración de esta primera página se vuelve una especie de epígrafe de cada capítulo de la novela. Eso fue una parte de la gran, digamos, diversión, de la gran juguetería, de la gran construcción de un juguete que fue Plagio para mí. Porque yo escribí Plagio con el ánimo de fugarme de la realidad que estaba viendo, que estaba pensando. Y quería... Y no era pandemia todavía, ¿eh? Porque no era pandemia. No, era la anticipación de la pandemia. Pero obviamente no era pandemia todavía. Era decir, yo tengo que salirme un poco del mundo en donde estoy intelectualmente viviendo para poder seguir. Y esto... esta fue la gran cosa que me dio esta novela a mí, una posibilidad de poner un pie afuera cada vez en las horas en que la escribía y que me dedicaba a escribirla, un pie afuera de las preocupaciones que me atormentaban, digamos, el resto del día. Y me divertí mucho escribiendo, Carlos, y la verdad es que quisiera que el fruto de esta novela, el primero, casi el único, es que los lectores se divirtieran tanto como yo me divertí escribiéndola mientras la leen. Ahora, dime algo, es decir, enseño, es esta página donde está contada toda la novela. ¿La escribiste así? ¿Escribiste esa página y después fuiste haciendo los otros? ¿O en términos de orden? Porque es increíble, porque cuando leí esa página yo dije, ok, ¿y ahora qué va a hacer Héctor para que yo de verdad llegue hasta el final? Y lo hiciste divirtiéndome con literatura y con el carácter de este pillo, porque me gusta cuando dices pillo, porque... ¿Pillo? Porque uno le va dando coraje como este tipo, pues la verdad me acabó cayendo bien, ¿qué te voy a decir? Y solo los pillos pueden lograr eso en la vida, ¿no? Que con todo y las... ¿Así la escribiste? ¿Escribiste esas primeras y luego no, te fuiste? No, ahora te cuento. Pero hay algo de verdad moral en que el pillo sea capaz de contar sus pillerías sin autocomplacencia, sin concesiones, y en el acto de contar sus debilidades, sea capaz también de contar las debilidades de un entorno social. Y volvemos al tema del podercillo cultural, pero volvemos también a muchos asuntos, digamos, de lo que es la vida literaria, la vida cultural y la vida amorosa. Ahora, yo estaba tan en una necesidad de fuga de mi
entorno. Y esta novela la empecé a escribir, Carlos, te lo confieso, usando un seudónimo para participar en un taller literario de una fantástica tallerista argentina, y empecé a mandarle las, digamos, las partes que iba escribiendo del libro. Y la primera condición de ese taller era: dígame usted o dime qué es lo que quieres escribir y por dónde va y de qué se trata esto. Y para cumplir este procedimiento que pedía esta tallerista, ahora me da un poco de pena, pero la verdad es que fue una experiencia fundamental para este libro. Le mandé un primer, script, un primer guión de lo que iba a ser el libro. Y en esa primera cosa que me mandé con un nombre falso a esta tallerista, estaba el que imitaba o repetía bastante el simulador que yo estaba haciendo, presentándolo con un nombre falso a este taller de escritores. Porque yo lo que yo estaba pensando era en publicar un libro que no llevara mi nombre, para ver qué efectos podía tener. Quizá lo voy a hacer, quizá lo estoy haciendo ya de otra manera, en otro camino. Pero este fue... La razón de esa primera página es esta que te estoy diciendo. Una exigencia de un taller en Argentina diciéndome, ¿de qué se trata lo que vas a escribir? Y escribí esa primera página. Y de ahí, entonces sí, de ahí fuiste desarrollando lo otro. Bueno, entonces como tenía que seguir con el taller, tenía que explicarle al taller la primera línea, la segunda línea, y ahí me salí del taller y me seguí ya escribiendo, porque, en fin, me llevaba un poco de tiempo conversar en el taller. Parte de tu divertimento también, ahora en la segunda lectura dije, aquí Héctor se divirtió, fueron los nombres de los personajes. A los que tienen nombre, hay otros que no tienen nombre, el rector, su ex amigo, siempre, nunca tiene nombre, pero hay otros que tienen nombre, y todos los nombres no son nombres cotidianos, ¿no? Yo ahora estuve viendo por qué este se llama así, por qué está así, por qué está así. No son nombres que se encuentran en una fiesta, uno, ni en el trabajo, ni todos los días. También con eso te fuiste divirtiendo, ¿no? Trayéndolos mucho, de otras partes. Mucho, y está lleno de mensajes y de guiños secretos, de cosas que nada más entiendo yo, pero ahora te cuento dos. Por ejemplo, el detective Saladrigas, que es el que llega al momento que empieza... La novela empieza como un tema de literatura, de plagio, de poder cultural, sigue, evoluciona a un problema de celos, incandescente y tremendo, y desemboca en un homicidio, y termina como una novela policíaca. Uh-huh. Y finalmente es el resultado de un autor, de un hombre, que se reconoce y cuenta su historia sin autocomplacencias, como he dicho, y entonces eso le da una cierta calidad a su mordacidad, al carácter directo de lo que cuenta, y dices, bueno, este tipo de alguna manera se redime al aceptar quién es y al contarlo sin entretelones. Pero del tema de los nombres es interesante. El detective que descubre o aclara el crimen se llama Saladrigas. Es un homenaje a un autor catalán que yo leía mucho en sus notas periodísticas, muy buenas, de autores extranjeros, o en fin, era un escritor muy bueno y un gran crítico. Se llama Robert Saladrigas. Yo le puse Saladrigas porque me encanta el nombre, a Saladrigas. El otro, hay otro nombre ahí que es de una dentista sevillana que es Susana Rancapino. Rancapino es un famoso nombre de una famosa familia de cantadores sevillanos, de cantadores de flamenco. Y este Rancapino tiene una anécdota. Yo lo conocí en una fiesta que me invitaron en Madrid, donde estaba tocando él con su familia. Y este Rancapino tiene esta anécdota. Le cobran un día unos impuestos, aparece una cantidad gigantesca de impuestos que tiene que pagar, del predial, me imagino, de Sevilla o de Cádiz, no sé dónde residía, y él se inconforma y pide a sus amigos políticos que vayan, lo acompañen a pelear con la autoridad.
de Sevilla o de Cádiz. Y le dice, a mí nadie me ha dicho nunca que yo debía esta cantidad de impuestos, ¿de dónde sacan esta cantidad? No sé qué. Y entonces le dice la autoridad, señor, cada 3 meses entra abajo de su puerta un sobre donde está lo que usted debe de previar. Dice, ah, bueno, sí, ah, no, así yo vería, así no. Porque esos sobres que entran escondidas bajo de mi puerta, yo siempre pienso que son publicidad y la rompo. Eso no lo veo, ¿no? Bueno, no lo veo, solo lo rompo. Bueno, entonces es un homenaje a este Racapino que nada tiene que ver con la novela, sino en ese nombre que me parece además un nombre precioso, un apellido precioso. Oh, y luego eliges para un personaje importantísimo que solo lo conozcamos como Voltaire, ¿no? ¿No? Y como insisto, hay un otro personaje muy importante del cual nunca sabemos el nombre, solo su puesto. Y así vas, ¿no? Bueno, casi cada pasaje de la novela podía yo decir de dónde lo saqué, porque volvemos a lo que por donde empezaste. Sí, hay un gran cacho de realidad en todo este libro. Pero es un cacho de realidad arbitrario, en el sentido de que es real, pero yo lo he mezclado de un modo tan arbitrario que acaba siendo imposible ajustarlo. Aquí en esta feria del libro hubo un gran escándalo, porque un gran premiado, gran escritor, por cierto, Alfredo Bryce, recibió el premio de la FIL y fue acusado de plagio. Ah, y con razón, Bryce, por algunos artículos periodísticos, no por su obra literaria. Algún amigo mío fue acusado también de plagio, Santiago la Triste, y fue otro escándalo. Y hubo un gran momento, muy, muy sano, yo creo, de denuncias de plagios en la literatura mexicana, que llegó a incluir incluso al presidente Peña Nieto, que le había quitado las comillas a un pasaje de su tesis. Bueno, de manera que eso está ahí, esa parte de la realidad está ahí, pero yo la verdad no estoy reproduciendo esa realidad, estoy tomando lo que quiero de esa realidad para contar esta otra cosa. ¿Pensaste en algún momento mientras... Por cierto, Santiago la Triste escribió un libro interesante sobre su propia historia. Santiago lo escribió él, muchos años después lo escribió él. ¿Pero pensaste en algún momento en este gran, gran escritor que se ha vuelto nuestro gran detective de plagios mexicanos mientras le escribías, si me refiero al gran Guillermo Sheridan? No, naturalmente, Guillermo ha sido el gran detective de este asunto, pero es un detective de otro tipo y necesitaría un tratamiento aparte. Él debería ser un personaje central de esto. Por cierto, hay dos asuntos con el plagio. Primero, implícitamente hay una presunción de originalidad a toda costa en todo lo que deba ser creación literaria o intelectual. La verdad es una originalidad un poco presuntuosa, ¿no? No hay tal cosa. La literatura y la cultura es un río de muchas convergencias, muchas influencias, muchos plagios, si les quieres llamar, muchos préstamos, etc. Entonces, no hay que exagerar esto. Luego, el plagio es un robo, pero no es un robo como si te robaran tu coche, ¿no? Te roban tu coche y pierdes tu coche. Se roban una página de un libro que tú escribiste y tú sigues siendo dueño del libro. Es un despojo que debe de ser castigado como es, no por la vía legal o por la vía penal, sino pues por la vergüenza, por la exhibición. Y esta cosa es cada vez más clara. Cada vez va a haber menos plagios, porque el mundo digital en el que estamos, qué claro, es más capaz de detectar los plagios. Entonces se va a acabar el plagio por la misma razón que se han acabado los fantasmas, porque cuando no había luz eléctrica había muchos fantasmas. Una vez que hay luz eléctrica hay menos fantasmas. Bueno, la tecnología siempre ayuda, ¿verdad? A que se acaben esas cosas, ¿no? Pero el plagio, como es el que hace el personaje de esta novela que yo hice, se acerca mucho a la simple conversación literaria, es decir, a la creación de nuevas formas a partir de las viejas formas, de nuevas maneras de contar las mismas historias, de incurrir en las mismas metáforas,
en los mismos argumentos, en las mismas emociones. Quizá en el fondo, como decía muy bien Borges, el plagio es una forma de la admiración y es quizá el principio del contagio literario. Nadie que haya leído algo con admiración, con deslumbramiento, quisiera olvidarlo mientras escribe, ni quisiera separarse de eso mientras va escribiendo. ¿Cuántas veces hemos escrito líneas de escritores que queremos mucho sin darnos cuenta de que son de ellos? Porque han sido, digamos, trasvasadas de tal manera a nuestra propia cabeza y a nuestra propia escritura que las sentimos como nuestras. No son. Son de ellos, pero sí son, porque también son de nosotros. O nuestras líneas son producto, digamos, de lo que nos hizo pensar las líneas de ellos y por eso también se asemejan y se parecen, al final de cuentas, ¿no? Pero naturalmente. Estamos hablando de las pasiones fundamentales, estamos hablando de los argumentos fundamentales. Entonces, cuando tú de pronto descubres que Shakespeare era un gran escritor, pero un muy mal creador de argumentos, dices, bueno, ¿cómo es posible que este señor se haya plagiado textualmente el tema de Romeo y Julieta? Bueno, pues digamos, porque era un mal creador de argumentos, pero era un gigantesco escritor de líneas para gigantescos personajes. Entonces, el Romeo y la Julieta de la saga de donde toma eso Shakespeare, pues son unos personajes interesantillos porque les pasa una cosa rara. Y cuando pasan al molde de Shakespeare, pues son Romeo y Julieta. Héctor, y quiero que hables un poco porque sé que te importaba que estuviera ahí. Que es el plagiado, es decir, el plagiado en la novela, porque te parece que es un escritor que es un escritor que no tiene el reconocimiento tal vez en la historia de la literatura mexicana que debería de tener, ¿no? Es decir, ¿no? Que es Martín Luis Guzmán, ¿no? Bueno, sí, el libro es quien plagia a nuestro plagiario, digamos, ¿no? Es un homenaje y es una propuesta de reconquista en la tradición literaria mexicana y de habla española de Martín Luis Guzmán, porque es un escritor absolutamente extraordinario. Con este libro, La sombra del caudillo, único en su concisión, en su intensidad, en la capacidad de recoger un momento de la historia, como toda buena novela, y por la potencia de su transparencia, si se puede decir así. Entonces, yo siento que Martín Luis Guzmán y La sombra del caudillo, este, lo dije en la conversación que tuvimos en nuestro programa aquí en 15, es nuestro otro Pedro Páramo. Puede sonar exagerado lo que estoy diciendo, pero la verdad es que hay pocos libros tan comparables con Pedro Páramo en su concisión, en su eficacia, en su densidad y en su limpieza literaria. El problema con Martín Luis Guzmán es que fue un hombre que se equivocó siempre en la política. Y cuando lo estaban consagrando todo el mundo como el gran autor de México en 1967, pues estaba a solo un año de que el movimiento del 68 llegara y él se declaró abierto partidario de Díaz Ordaz y de la manera como Díaz Ordaz había limpiado a estos muchachos inocentes de su movimiento. Bueno, y ha quedado como puesto en el margen de los lectores, puesto como un autor obligatorio en la secundaria, pero yo creo que hay un gran autor que recobrar. Y esta novela tiene ese propósito también de llamar la atención sobre este... llamar la atención por la vida rara, sardónica e irónica sobre Martín Luis Guzmán. Yo tuve el enorme placer de plagiarme frente a los ojos de los lectores un pasaje de Martín Luis Guzmán y luego transfigurarlo en lo que es la invención mía, que es este plagiario que se roba las cosas y deja unas pequeñas muestras del texto original y lo cambia por completo, pero en el fondo lo copia.
Ese debe haber sido un ejercicio delicioso, ¿no? Para ti. Es decir, para mí fue extraordinario porque volví a leer esa novela. La leí en clave moderna, digamos. ¿Cómo sería ese pleito por el poder revolucionario entre el narcotráfico en México hoy y el poder entre los cárteles? Pues básicamente, ¿sabes qué? Igual, a balazos. A balazos. y despiadadamente, ¿no? Entonces, ahí está un poco la fortaleza clásica de este libro en particular de Martín Luis Guzmán y de una prosa que yo creo que nos viene muy bien leer en un momento de confusión como el que vivimos. La limpidez de una prosa como la de Martín Luis Guzmán es casi, casi una obligación moral de un escritor. Decíamos al principio, ¿no? Y yo le dije podercillo, y tú decías, no sé qué tan podercillo de este encuentro con la literatura, que también es algo que tenías ganas de contar, ¿no? Es decir, de estas cositas, ¿no? De estos aparatos burocráticos, no sé si son cositas, lo decías bien, no son reparten cositas. Dinero que dan, pero que también acaban, según si uno lee la novela, siendo frágiles por la manera en que están construidas, ¿no? Bueno, sí. La novela empieza por yo empiezo por inventar un premio literario que es el premio Martín Luis Guzmán de escritores para escritores. Entonces, este es un premio en el que yo lo que traté de hacer es como poner todos los elementos que yo conozco de otros premios, de manera que no faltara ahí casi ningún elemento de premios reales que yo conozco, pero al mismo tiempo el resultado es un premio que no se parece a ninguno de los que yo conozco. Es como hacer como la idea platónica del premio. ¿Qué es un premio? ¿Quién lo paga? Nunca sabemos, bien a bien, cómo es la negociación de cómo se pagan los premios. Luego, ¿quién lo da? ¿Qué es distinto de quién es el jurado? Sí. ¿Y cómo se construye el prestigio del premio? ¿Cuáles son las reglas que hacen que un premio, por ejemplo, como el de la FIL de Guadalajara, haya ido ganando prestigio en lugar de no tenerlo o de irlo perdiendo? Entonces, todas esas cosas son al mismo tiempo la verdad y la falsedad de los premios, la simulación y la realidad de los premios. Y yo traté de poner en este premio todo lo que me parece a mí que le dice a los que conocen el asunto algo profundo, serio, sólido de cómo son los premios en México. Y lo mismo con el poder cultural. En México... Antes de que entres al poder cultural, solo sí. Quiero decirlo, uno de los personajes, y por cierto, todavía tenemos el link, vayan y compren el libro para quien no lo ha leído. Creo que casi mi personaje favorito en la novela es la mujer que controla ese premio en sus últimos años, que de alguna manera formó a nuestro plagiario, del que creo que secretamente ella está enamorada, pero él también de ella, y que es un personaje para mí increíble en la novela. Ahora sí, eso respecto a los premios, y ahí al otro poder cultural, a la otra estructura burocrática. Bueno, es lo mismo. Nosotros sabemos, en particular en México, creo que eso sí es o muy latinoamericano, muy mexicano, aquí los premios y el poder cultural, las distinciones, los reconocimientos se dan pues por la burocracia cultural o por razones políticas. Eso no quiere decir que no haya merecimientos en los premios ni ganadores que justifican el premio. Lo que quiere decir es que la lógica del reconocimiento está por fuera del mérito propiamente intelectual o literario. Lo cual, insisto, no quiere decir que se premien puras basuras, no, sino que la consecuencia de esa lógica burocrática y política de los premios y los reconocimientos institucionales en México es que cada premio justifica el premio o lo niega. No son los premios los que hacen interesantes a los premiados, sino son los premiados los que legitiman a los premios. Y me parece a mí que esto ha hecho
en nuestra vida de reconocimientos y de premios sea muy pobre, esté sujeta a sospecha, como está sujeta en general. En general están sujetas las reglas de nuestra vida pública. Y en ese sentido, sí, el libro quiere, digamos, sugerir que de esta manera no vamos a construir una pirámide o una escalera sólida de prestigios a partir del mérito y de los reconocimientos. Lo que vamos a hacer es, pues, un poco de burocracia cultural y un poco de política, pero no vamos a construir prestigios sólidos, digamos, que reclamen o que... Y tal vez tampoco lectores, a final de cuentas, ¿no? Y al final tampoco lectores. Entonces uno dice, bueno, pues ¿quiénes han ganado los últimos premios de tal o cual cosa? Pues nadie sabe. No son materia de ni de discusión, ni de reconocimiento en la prensa. Son como, digamos, actos un poco clandestinos de premios. Toma todos los años el riesgo de dar unos premios muy claramente otorgados, con conjurados muy, muy sólidos, y que van construyendo el prestigio del premio mismo, independientemente de los premiados. Eso creo que es una excepción en México. Sí, y la feria que se ha arriesgado además a tocar áreas, ¿no? Como el periodismo, que casi no hay grillas en el periodismo y que lo hace muy bien. No hay. Y que se ha vuelto súper prestigioso el premio que daba a los periodistas, o por supuesto, el premio Phil y otros premios en especialidades en donde se ha concentrado en hacer eso. Se nos están yendo los minutos, Héctor, y quería, a lo mejor es una pregunta tonta, pero tú dijiste que esto fue para ti un divertimento. ¿Terminó siendo un divertimento o hubo un momento que medio lo padeciste porque no, o porque sí, es decir, ¿no? No. Fue divertiste un libro, todo el tiempo. Fue un libro muy, muy, muy divertido, y al final, la angustia final fue la última carpintería, es decir, no equivocarme. Todavía Romeo te podrá decir que al final, cuando ya estábamos en la última edición, había un error de secuencia temporal en la narración. Nos estaba sobrando o faltando un día, y lo corregimos en la última pasada. Fueron sufrimientos de carpintería, pero el flujo de la narración fue muy muy gozoso para mí. Me reía y me sentía un poco ridículo riéndome de mis propias cosas. En algún momento pasaba mi hijo Mateo y me estaba yo riendo de un pasaje, y decía que entró porque pensó que estaba, oyó un ruido y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, no, me estoy riendo de las tonterías que estoy poniendo aquí. Esa fue, digamos, esa es la experiencia que yo tengo como escritor de este libro, y ya la repetí en la pandemia. Me dediqué otra vez a fugarme y a escribir divirtiéndome. Eso se dice, que te has divertido en la pandemia escribiendo con eso, novela, ¿no? Con eso. Sí. Me permito unirme otra vez a la conversación, porque efectivamente nos estamos acercando al final, y aunque estamos en esta nueva modalidad de presentaciones virtuales, no estamos exentos del tradicional pase del papelito que nos avisa que nos quedan solo 5 minutos. Quería aprovechar, si me permites, Héctor, para hacerte una pregunta, porque conforme los escuchaban platicar, la verdad es que me vino una inquietud. Hablabas de... es una novela la tuya, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de ecos, un juego de espejos entre la envidia, los celos, la envidia y la admiración, pero también de fronteras. Justamente la frontera entre la admiración y la envidia es muy importante. Han hablado sobre cómo la literatura en muchas ocasiones empieza como una admiración muy profunda
y quizás incluso una admiración que roza con la envidia. Todos empezamos escribiendo porque queremos hacer eso que nos conmovió tanto, y pensaba que eso pasa muy claramente también en la música. Muchos músicos empiezan haciendo covers porque quieren hacer eso, pues, ¿no? Y es muy claro en las artes interpretativas, ahí no se puede hablar de un plagio, porque justamente lo que queremos es producir esa emoción que tanto nos sacudió. Empezamos haciendo el cover de Let It Be, o de, bueno, la canción que nos haya gustado tanto, pero se vuelve peligroso cuando lo que queremos no es replicar esa emoción dentro de nosotros, sino en el otro, y lo que buscamos más bien es el éxito que alcanzó ese gran músico o ese gran escritor, y usufructuar, pues, ¿no? Obtener esos réditos, y más bien esos réditos comerciales. No sé si quería preguntarte si habías pensado en esa relación entre música y literatura a la hora de escribir la novela. No, pero es evidente que cuando hablamos de plagio hablamos fundamentalmente de plagio literario, por lo menos yo, pero la música, el cine, la pintura está llena de estas cosas que en un extremo de mala fe son plagios, son ganas de expropiar, de robar lo que otro hizo. Pero en la lógica de cómo crecen las artes, es el movimiento normal. Es admirar, imitar, superar lo imitado, tratar, competir con lo imitado. Hemingway hacía una cosa muy loca, muy gringa, leía un cuento de Maupassant que le parecía maravilloso y decía, lo voy a derrotar, voy a hacer uno mejor. Y según él, escribía uno y lo derrotaba. Como si fuese una pelea de box, digamos, ¿no? Pero eso que hace Hemingway es en el fondo lo que hacemos, lo que han hecho todos los escritores a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, encandilarse absolutamente por un modelo y irlo repitiendo, irlo parafraseando, y luego, en el caso de que haya el genio suficiente, ir mejorando en una versión propia eso que fue el inicio del propio deslumbramiento. Y esa es la historia de la tradición literaria. Es un gran río en el cual las originalidades, pues, son variantes del río. No son un río distinto. Sí, como decía el propio Borges, realmente los temas originales son unos cuantos, pues no es un puñado de temas. El amor, el viaje, la muerte, y lo demás son variantes, reelaboraciones, esos cuántos de esos pocos temas verdaderamente originales y profundos. Pues tampoco hacer, digamos, un fetiche de la originalidad, porque eso, ¿sabes?, en el fondo, ¿qué hace? Inhibe a los escritores nuevos. Porque si tienen que ser tan buenos como Faulkner a la primera, pues no van a escribir. Claro. Se vale copiar con honradez, estar influido, con limpieza de alma, se vale la envidia literaria, se vale la admiración literaria, se vale la envidia de la buena, que es tratar de llegar a ese momento que uno admiró y que es irrepetible, digamos, en sus primeras lecturas, porque luego otra de las experiencias terribles de la vida es volver a leer los libros que en tu corazón son inimitables e inalcanzables. Bueno, los leíste a los 20 años y fueron un deslumbramiento. Los lees a los 50 y son una decepción. De manera que ese ir y venir de la admiración, de la copia, de la influencia, es parte sustantiva de la creatividad literaria. No hay escritor hongos que escriban en medio de su propia imaginación, sin contagios de ninguna otra. Eso es una fantasía. Hay que meterse en el río, mojarse en el río, contagiarse de lo que a uno le gusta, escribir contagiado de lo que a uno le gusta, y luego al final a lo mejor sale uno por ahí en un vado del río con una cosa realmente original y propia. Igual hasta algún día te dan un premio de escritores para escritores, nunca vas a saber. Bueno, hay que fundarlo, ¿eh? Hay que fundarlo. Hay que fundarlo. Así es.
Carlos Héctor, muchas gracias por esta conversación. Fue una conversación muy agradable, muy placentera y muy interesante. Gracias nuevamente a la Feria Internacional del Libro por este espacio. Gracias a todas las personas que nos acompañaron desde sus casas. Y como les comentaba hace un momento, Carlos, por ahí está todavía el link que los lleva a todos los lugares donde pueden comprar la novela de Héctor Aguilar Camín, Plagio. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes. Héctor, felicidades, mil gracias, abrazo grande. Carlos. Un abrazo, Romeo. Muchas gracias.